Hey, check this out, man. It's the Playing Skills. Yeah. Subscribe right now. Alito. Your Grace. Frankie J. Escucha bien. So, ellos tienen que ser los productores más guapos que yo he conocido. Oh, God, wow. Play and skills. And Juan, play, where is it? Right here. Okay. E. Oscar, skills. Yeah. So one plays and the other one's just more... He has all the skills. Skills. Estos chicos son productores desde hace mucho tiempo y han trabajado con gente muy importante, pero ahora pues están acá con nosotros los latinos. So tell us about this single. La nueva canción se llama Así Una Vez con tu disco Frankie J, Weezy and Leslie Grace. Es un cover de la canción de la reina, Selena. Y es un fusion of reggaeton, electrónico, un poco de hip hop. Y es el segundo single de los otros del álbum, Mesh. Mesh, que va a salir ojalá este año. Y tú sabes, estamos orgullosos de poder cubrir una canción de Selena, número uno, y los artistas que están cantando la canción, Leslie, Weezy, Frankie, tú sabes. It's an honor to work with them. Ellos han trabajado con Daddy Yankee, han trabajado más en el mercado anglosajón, ok, con cosas de hip hop, EDM, y pues ahora argentinos y venezolanos. ¿Seguro? Y pues triunfando en el mundo anglo, y ahora hicieron el así como que slight crossover. Let's go back home. Estamos en casa. Quisieron ponerle un poquito de más sabor. Mm-hmm. Y a mí me llamó mucho la atención que dijeron que ahora sus familias sí como que se identifican, ¿no? Con lo que están haciendo. Exactamente. Porque antes era como que, ¿con quién estás trabajando? Yeah, okay. Lil Wayne, right. Snoop Dogg. ¿Quién es? Y después vieron la cara con Daddy Yankee. Oh, yo lo conozco. Hey, yo conozco a Daddy Yankee. Mm-hmm. Y también algo más que me llamó la atención es que lo primero que quisieron comprar, ok, con dinero que se ganaron haciendo música, fue una casa a su mamá. And I was like, oh, sweet as that. Oh, my God, yay. Pero ahora que hacen tanto dinero, yo quiero saber qué es lo que se quieren comprar. Wow. Ya compramos. What do you spend your money on now? I try to save, but para mí, mis hijos en casa, tú sabes, okay. El futuro de ellos, tú sabes, lo cuido a mami y papi, tú sabes. Y tengo problemas de zapatos. De zapatos. Sí. Let me see which ones you're wearing. Yeezys. Y el reloj. Que no salgan los míos, porque los míos son de los baratos. A ver el reloj. Ok, so este se da sus lujitos así como que en zapatos y esto, y este está cuidando a la familia. Sí, ¿cómo no? Él también. No, yeah. ¿Y qué más? Vamos a ver. Me gusta ropa, tú sabes, vacaciones. Los casinos, me encantan los casinos. No puedes perder todo en el casino, no agarres ese vicio. No, yo tengo mucha suerte, tú sabes. Perdí el Super Bowl. Pero tú sabes. Yo también. Pero ya viene el Mundial. Dude. No. Pero yo quería que ganara. Pero tú sabes, y en el estudio, y también tú sabes lo que la gente no entiende, que a veces tú sabes que ellos no creen que los artistas tienen que invest back entre el brand. O sea, nosotros, tú sabes, gastamos en los videos, la foto, la ropa, el estudio. So it's a business, yeah. ¿Cómo no? Tú sabes, entonces tú sabes, nosotros siempre estamos moviendo y buscando la próxima movida. Y para el futuro, porque tú sabes, ahorita somos en el momento, pero necesitamos pensar en el futuro, porque un artista no siempre va a ser un artista. Oh my God, aparte inteligente, chicas. No, qué bárbaros. Bueno, les deseo que este 2017, la verdad, se vengan muchas cosas buenas. Yes. All right, more music, awesome music. Y por ahí también me dijeron que, pues, ustedes quieren trabajar con J-Lo y Shakira. Yo digo que lo que es ellas se están perdiendo. Wow. Working with you guys. Like, what are they doing? Seriously. J-Lo, call me. Come on, baby. Tienes que tener estos dos. Vamos a hablar con el futuro. We're gonna speak this into the future. Yes. Playing Let's skills do that. And J-Lo before 2017 is coming. Antes de que se acabe, va a trabajar con estos dos. All right. You heard it here first. Ahora les encargamos la de Sí Una Vez. Exactamente. Con Leslie Grace, Frankie J, and Weezy. Y el sabor que estos chicos le pusieron, la verdad. A mí me encanta esa canción. Pero y el video está, tú sabes, en YouTube, en vivo, tú sabes. Y tú puedes ver la visión de los otros, tú sabes, una cosa increíble. Y bueno, yo voy a tratar de convencerlo porque sé que se quiere ir a casar a Colombia. Yo no sé, yo le voy a decir que se vaya para México, con una mexicana.